Al doctor Armando Jara Dávalos le fue conferida en Caracas la distinción de profesor honorario de las universidades bolivarianas. La entrega solemne se realizó en el auditorium del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Para tal denominación, se tuvo en cuenta la trayectoria revolucionaria, pedagógica e intelectual de quien fuera el primer ministro de Educación de la Revolución Triunfante, protagonista de la campaña de alfabetización y ministro de Cultura. Desde hace varios años, Armando Jara Dávalos dirige la Sociedad Cultural José Martí, considerado referencia viviente en la lucha de los pueblos contra la hegemonía del imperialismo, destacó Félix Castillo, rector de la Universidad del Estado Yaracuy, a nombre de los homólogos de las 15 universidades bolivarianas. Por su parte, el doctor Armando Jara Dávalos agradeció el noble gesto de los catedráticos venezolanos y ratificó la disposición de contribuir en todas las acciones posibles para fomentar en la República Bolivariana el estudio y la obra del héroe nacional cubano José Martí bajo el proyecto El Alma del Alba. En el contexto de la visita de Jara a Venezuela, se produjo un encuentro con el grupo de dirección de la misión educativa, donde fue actualizado acerca del desempeño de los pedagogos cubanos en la asesoría al sistema educacional y el comportamiento actual de las misiones Rivas y Sucre. Desde la República Bolivariana de Venezuela, Hansel Ramos, Lázaro Valar y Robiel Proenza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.